Hola, buenos días. Ya estamos en vivo aquí a través de Facebook Live. Estamos en la plataforma Zoom y la conectamos a Facebook Live para estar transmitiendo como todos los domingos a las 8:30 de la mañana mi programa Vida al Máximo, que usamos este programa para varias cosas, no solo para edificar. Por supuesto, a cualquiera que se conecte en los próximos 30 minutos, tu vida será edificada. Y esto es importantísimo. Los próximos 30 minutos, tu vida será edificada. Es lo que estamos siempre queriendo que pase contigo, que tu vida sea edificada de una forma extraordinaria. Estos son los próximos 30 minutos. Además de eso, usamos el programa Vida al Máximo para que todos los líderes que lideran una célula de nuestro ministerio tomen esto que vamos a compartir para que luego lo lleven a sus grupos pequeños, nuestras células, y ahí todavía lo desmenucen más, todavía lo saboren más, ahí todavía lo digieran todavía muchísimo más. Y entonces es una experiencia muy rica basado en el tema que estamos compartiendo. Nuestras células duran más o menos una hora y si hacemos un refrigerio dura un poquito más. El objetivo es también edificar a través de esas células y lo único que se ocupa es un líder, una casa y un horario. Eso es todo lo que se ocupa. Y no importa dónde estés, tú puedes ser uno de los líderes de una de nuestras células. No importa si estás en Alaska o si estás allá en Johannesburgo o si estás allá en Punta Arenas, Chile o Punta Arenas, Costa Rica. No importa, vas ahí mismo, puedes ser un líder entrenado en nuestra academia de líderes virtual los martes y los miércoles a través de esta área de formación de liderazgo que tenemos en Kingdom, que es como se llama nuestro ministerio. Siempre compartimos algo práctico. Yo soy de la línea de no tomar la palabra de Dios como un libro religioso, sino como lo que es. Jesús dijo: las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida, porque a veces nos podemos meter en líos teológicos y al final hasta nos dividimos y cada uno por su lado y no estuvimos disfrutando de la parte práctica que es lo que Dios quiere. Así que entonces quiero animarle para que usted a partir de este momento se comunique con otros. Es más, déjeme ir aquí. Ya veo alguna gente conectada, pero hágame un favor. Díganle a otros como Vilma, que ya la veo conectada, que se conecten, mándeles el link, es muy fácil, www.facebook.com/, y luego Kido Luis, todo pegado, usted lo envía a sus amigos, a sus conocidos, a su familia, y quisiera saber también de dónde están. Aquí veo a Johnny desde El Salvador, a Melissa, buenos días. Ya veo a María Victoria, ya veo a Ana Delgado, ya veo a Sharon, saludos, saludos, ya veo a Carol, dígame dónde están, por favor. ¿Hay alguien de otro país? Está Patty desde Heredia. Bueno, saludos a todos. El tema, como ya vieron, mientras otros se van conectando, pero ya voy a empezar con el tema precisamente. El tema de esta mañana, y si usted lo ve en la noche, después retransmitido. Qué bien, el tema entonces en la noche para ti que estás en la noche o en la tarde, para ti que estás viéndolo en la tarde, la madrugada, si alguien está viéndolo en la madrugada, tres claves para tener dominio propio. Ahora, cuando yo hablo de dominio propio, pues no es la vez, no es la primera vez. Hoy voy a dejar la última parte del bosquejo para que puedan usarlo. ¿Y dónde lo voy a dejar? Lo voy a dejar en a mis grupos. Es más, espero que estén viendo mi pantalla, espero que así sea. Es más, una vez más, voy a detener la transmisión de mi pantalla. Voy a decirle que estos bosquejos o libros que he regalado están ahí en mi grupo cerrado de Facebook, que se llama Vida al Máximo. ¿Qué tienes que hacer para ser parte de mi grupo? Sencillo, solamente tienes que ir al grupo, solicitar, y si no eres parte, sale como una solicitud y yo la acepto y ya eres parte de mi grupo y disfrutas de mis bosquejos que siempre regalo o algún libro que regalo, y ahí está tu regalo esperándote. ¿Qué tienes que hacer? Bueno,
Sencillo, déjeme ir entonces a mi pantalla. Aquí estoy. Entonces, ahí ven que estoy transmitiendo. Entonces, te vas aquí a mi página donde estoy y al lado izquierdo, aquí hay todo un menú. Entonces, te vas a grupos. Cuando te vas a grupos, entonces ahí los grupos que tengas o gente que quiera que tú seas parte de su grupo. Y entonces aquí está Vida al Máximo. Una vez que estás ahí, Vida al Máximo, por cierto, hay una persona que me, véalo aquí, quiere unirse a este grupo. Esto está planeado. Entonces, yo, para usted, le va a pasar lo mismo. Cuando tú le des clic y no seas parte, entonces a mí me sale eso. Una persona quiere unirse a tu grupo. Entonces, yo le doy clic y me voy a ver quién es. Y en este caso, yo veo que es Stephanie y yo apruebo. Entonces, yo lo voy a aprobar y ok. Bienvenida, ya Stephanie. Entonces, ya vieron cómo era. Se va a la parte izquierda en tu laptop, es así, te vas a la parte izquierda. Como yo estoy en el grupo, pues me voy a Vida al Máximo. Pero si estuviera fuera del grupo, me sale, aquí estoy y me sale a la izquierda, grupos, Vida al Máximo y listo. Ya estoy en Vida al Máximo. Bueno, me salió que una persona también quiere en este momento, no hay más, en este momento me sale también, ya lo están poniendo por práctica, ya aprobé a una y ahora a Carol y ya tengo dos. Bueno, en un segundo dos personas ya lo agarraron como es, facilísimo. Ahora, si estás desde tu celular, pues también hay una forma, entonces te digo, ¿Cómo es desde el celular? Bueno, desde el celular, para que seas parte de mi grupo cerrado y recibas ahí los bosquejos, libros, cosas que yo regalo, entonces simplemente te vas a tu celular. Te voy a poner mi celular en la pantalla para que veas cómo es. Vamos a ver qué dice. No me dejó. Vamos a ver, voy de nuevo. Ahí estás viendo mi pantalla. Voy aquí, voy a conectarlo por cable y ahí está. Entonces me voy a mi celular. Ese es mi logotipo, es una G y una L. Entonces me voy a ahí, me voy a todo lo que es Facebook. Me voy a Facebook y ahí una vez que yo me voy a Facebook, me voy abajo a esta parte donde hay tres líneas, igual, ahora sí, me sale grupos, ¿lo vieron? Tú te vas igual al Facebook tuyo, abajo tres líneas, te sale grupos, y cuando le di mal, grupos, y cuando ahí están todos los grupos, pues entonces le das Vida al Máximo, o buscas el grupo Vida al Máximo. De hecho, ya hay una persona más, ya me lo decía ahí arriba, que estaba solicitando. Entonces yo nada más le doy a aceptar. Bueno, esa es la manera para que seas parte de mi grupo cerrado, donde yo comparto cosas y voy a seguir compartiendo todavía muchísimo, muchísimo más. Bueno, listo. El tema de hoy. Ya esta es la parte número 4 y final. Y quiero hablarle entonces cómo tener dominio propio, cómo tenerlo. Y esto de cómo tenerlo, entonces tenemos que tener el discernimiento para que cuando yo digo tener dominio propio, realmente no es tener dominio propio, realmente es tres claves para manifestar el dominio propio. De hecho, en el bosquejo yo lo tengo así, dice tres claves para manifestar dominio propio. Pero tal vez alguna gente no lo capta de primera impresión y por eso fue que en el título le puse tres claves para tener dominio propio. ¿Cuál es la diferencia entre tener o manifestar? Que cuando yo digo tener, entonces pareciera que algunos estarían pensando cómo conseguirlo, pero manifestar es diferente. Es algo que yo ya tengo, es algo que ya está en mí. Entonces, por esto, más bien me gusta usar la palabra manifestar. Bueno, ¿cuáles son las tres claves? Bueno, vamos a la número uno. Y quiero llevarle a la Biblia porque quiero que
revise algunos versículos de la escritura. En el bosquejo están los versículos, pero déjenme solamente mencionárselos. Aquí viene la clave número uno. Y quiero hacer la diferencia. Segunda de Corintios 5:17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ahí en 2 Corintios 5:17 dice que somos una nueva criatura. ¿Cuál es el modelo de la nueva criatura? El modelo de la antigua criatura fue Adán. Venimos reproduciendo a Adán. Pero luego viene Cristo y ahora dice el apóstol Pablo, otra vez, hijitos, vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces, el modelo de la nueva criatura no es ni más ni menos que Cristo Jesús. Eso es extraordinario. Es decir, que mi desarrollo, mi avance es cada día para ir pareciéndome a Jesús. Esa es una meta de Dios en nosotros. Y déjeme decirle algo. Esa meta de Dios en nosotros, Él la cumple, porque lo que Él empezó, Filipenses 1:6, lo que Él empezó lo perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, Dios no empieza algo y lo deja, decimos en Costa Rica, a medio palo. Lo empezó y no lo terminó. No, Dios no es así. Entonces, Dios va a terminar lo que empezó. Entonces, la Escritura dice que yo soy una nueva criatura. Pero ¿por qué estoy diciendo eso? Porque con la nueva criatura, entiéndeme bien esto, con la nueva criatura entonces vienen nuevas capacidades, nuevas habilidades, porque hemos recibido una nueva naturaleza. Entonces ahí donde dice precisamente segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7, dice precisamente que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, amor, y menciona dominio propio. En latín, en el idioma latín, esa palabra dominio propio la tradujeron a una sola palabra, pero uno la dice hoy transliterada del latín al español y como que quedamos igual, porque es la palabra temperancia. Entonces, la palabra temperancia es una palabra, como en el griego es una palabra, pero en el español, para poder transmitir bien, tenemos que usar dos: dominio propio. Ya hemos hablado bastante de eso. Ahora, 2 Timoteo 1:7 dice una extraordinaria verdad. Dice, no nos ha dado, o sea que ya lo tenemos, espíritu, no nos ha dado espíritu de cobardía o de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Entonces, por favor, dominio propio ya lo tengo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Manifestarlo. Ahora, empecemos por ahí. Por favor, en el chat, todo mundo, quiero verlos ahí, que están poniendo, yo tengo dominio propio. Tengo que empezar por ahí, porque si yo comienzo a pensar, ¿cómo lo consigo? ¿Cómo? ¿De dónde la agarro? ¿A quién se lo compro? ¿A quién se lo tomo? Entonces ya estoy empezando mal, porque estoy empezando con un conocimiento equivocado, y un conocimiento equivocado te lleva a una fe equivocada y a una experiencia equivocada. Todo conocimiento equivocado te lleva a una experiencia equivocada. Porque si tú, por ejemplo, para darle un ejemplo de conocimiento equivocado, tenías que irte a la izquierda y te fuiste a la derecha, entonces, porque tu conocimiento era que tenías que irte tu conocimiento correcto era el de la derecha, pero tenías el conocimiento correcto era a la izquierda, pero tenías un conocimiento equivocado, que el de la derecha era el camino correcto. Te fuiste por ahí, ¿dónde vas a terminar? Perdido quién sabe dónde. Así que tu conocimiento incorrecto produce una experiencia incorrecta, tu conocimiento incorrecto produce una fe incorrecta, tu conocimiento equivocado produce una fe equivocada, tu conocimiento equivocado produce una experiencia equivocada. Así que entonces, aquí parémonos en lo correcto. Yo ya tengo dominio propio. Esto es importante, ya tengo dominio propio. Dígalo ahí, apúntelo ahí, así como María Paula, yo tengo dominio propio. Stephanie, yo tengo dominio propio. Como María Victoria, yo tengo dominio propio. Como Carol, yo tengo dominio propio. Carol, que creo que fue la que acepté ahorita en el grupo. Como la pastora Laura, que la veo ahí, yo, y en mayúsculas, yo tengo dominio propio, enfatizándolo. Frey, yo tengo dominio propio. Kenny, yo tengo dominio propio. Ami, yo tengo dominio propio. Desde ahí parémonos. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer si yo tengo dominio propio? Lo que tengo que hacer es manifestarlo. Pero algunos tienen el dominio propio tan nuevo que el modelo de ellos es junio. Es más, ya tienen modelo diciembre 2019.
nunca le han quitado los plásticos para estrenar el dominio propio que tienen. O sea, yo ya lo tengo, parémonos de ahí. Es que yo no tengo dominio propio, ya estás empezando mal. Es que yo no tengo, si tú no lo tienes, entonces, ¿qué podemos esperar? Que no veamos dominio propio. Pero si tú tienes dominio propio, podemos esperar y tú puedes esperar que tienes dominio propio. Así que cuando yo digo que el dominio propio es una capacidad que ya tenemos, esto es importante. O sea, realmente no se trata de tenerlo en el sentido de adquirirlo, sino de manifestarlo, de ejercerlo. Por ejemplo, déjeme darle un ejemplo de algo que viví justo esta semana. Esta semana viví esta experiencia. Estaba en una reunión de negocios, en algo que me muevo, en la parte inmobiliaria también, además de que tengo formación profesional universitaria, por vocación soy pastor, pero también tengo un doctorado en entrenamiento personal. Justo en este momento estoy perfeccionando alguna de esas cosas con una educación en coaching internacional. Y me gusta la parte de diseño. He tenido una empresa de publicidad y en esa parte sigo todavía un poquito, sobre todo aplicándolo más dentro del ministerio, haciendo diseños, etcétera. Y la parte inmobiliaria y también la parte del trading es una parte en la que estoy moviéndome. Porque yo creo que nosotros los pastores, más bien a lo que tenemos que aspirar es a no depender de un ministerio, sino más bien nosotros aportar a ese ministerio, que es como uno lo ha hecho realmente toda la vida, pero quiero todavía ir aumentando más y más y más en eso, no depender de allá, sino más bien ser una bendición para acá. Pero bueno, de eso podemos hablar en otro tema, de cosas que podemos hacer para desarrollarnos emprendiendo y para más bien ser una bendición para otras personas. Pero de lo que estaba hablándole, que estaba en una reunión esta semana, era una reunión de negocios de un proyecto inmobiliario, y habíamos 4 personas. Había una mujer y 3 hombres. Estábamos ahí alrededor de una mesa, en una oficina, y ya estábamos terminando, hicimos una muy bonita relación. Era la primera vez que yo conocía a la persona directamente del proyecto. A las otras 2 personas sí las conozco, amigas de muchos años. Y en algún momento se mencionó el nombre de una persona. Y esta persona dijo lo siguiente. O sea, se mencionó a otro. Y esta persona en la reunión dijo: bueno, cuando yo no tengo nada bueno que decir de una persona, mejor guardo silencio. No se habló más. Esa persona no dijo ni una, ni media palabra sobre aquella persona. Seguimos con otro tema. Punto. Nada más. Esa persona tuvo dominio propio. Ahora, lo tremendo de esto es que eso fue en una reunión de negocios. No estábamos hablando de una reunión de estudio bíblico, una reunión de discipulado, una reunión en una iglesia. No, no. Era una reunión de negocios que ahí se pudo ventilar y hablar. Pero no, esa persona tuvo dominio propio. ¿Y qué hizo? Lo manifestó. Eso que él tiene de dominio propio lo pulió. Ahora, quiero que me sigan esto. Cuando nosotros no estamos todavía en Cristo, podemos pulir algunas de las virtudes que tenemos por creación de Dios, porque somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Entonces podemos pulir, pero una vez que usted está en Cristo, usted ya no pule esas virtudes. Usted ahora manifiesta la naturaleza divina que ya tiene. Es decir, pasamos a otro nivel. Por favor, escúchame bien. Por eso la gente natural puede pulir virtudes que aún le puede ganar a cristianos, que lo que pueden hacer más bien es manifestar la virtud directamente divina porque tienen la naturaleza de Dios. Escúchame bien lo que te estoy diciendo. Es como una bofetada para nosotros mismos. En lo natural, nosotros tenemos virtudes porque somos creación de Dios. Pero cuando venimos a ser nuevas criaturas, ahora en lugar de pulir virtudes, manifestamos directamente desde la misma fuente, porque tenemos la naturaleza de Dios, manifestamos esas virtudes como en este caso el dominio propio. Lo extraordinario que digo yo, que es una bofetada para nosotros mismos, es que hay gente natural que ha pulido más
su virtud natural que nosotros manifestar la virtud divina que de por sí ya la tenemos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Así que entonces la primera clave para que tengamos, en el sentido de que manifestemos el dominio propio, es que sepamos que la tenemos. Primera clave, que sepamos que la tenemos y que lo que hay que hacer es manifestarla. En 1 Corintios capítulo 9, versículo 24-27, el apóstol Pablo usa una expresión. Dice, golpeo mi cuerpo a fin de someterme a los principios de Dios que yo mismo he estado enseñando. Es decir, cuando dice golpeo mi cuerpo, es una forma de decir ejerzo dominio propio. No era como hoy el ascetismo que practica meterse en un monasterio y darse ahí con un látigo. No, no, Pablo no estaba hablando de literal golpeo mi cuerpo, sino golpeo mi cuerpo es someto mis impulsos naturales, someto mis sentimientos, someto todo a fin de mantenerme, dominio propio, mantenerme en lo que la Escritura me dice porque yo lo creo, dominio propio. Eso está en 1 Corintios capítulo 9, versículo 24-27. En el Salmo 103, versículo 1, dice, bendice alma mía al Señor y bendiga mi ser todo su santo nombre. Hice una canción precisamente de todas las cosas que uno ha hecho, ¿verdad? Tuve una banda de rock cristiano. Dimos conciertos en Nicaragua, en México, muy bonito, todavía recuerdos muy, muy lindos, y por supuesto en Costa Rica. Pero hice una canción del Salmo, que cuando hablo de rock, ¿verdad? No estoy hablando de metaleros, sino estoy hablando de un rock bonito, un rock atractivo, ¿verdad? Gente que dice rock del diablo, ¿verdad? A veces las baladas románticas son más del diablo que el mismo rock, ¿verdad? Porque es el mensaje, es el contenido. Pero el asunto, ese es otro tema, ¿verdad? La música. Pero tuve una banda y se llamaba Magma, ¿verdad? Y el lema era fuego por dentro, por eso Magma, ¿verdad? Que viene desde el fuego de la tierra interior. Bueno, entonces, ¿por qué estaba diciéndole eso? Que estaba citando Salmo 103, hice una canción lindísima, digo yo, ¿verdad? no te alabe tu propia boca, pero para mi gusto, ¿verdad? No estoy diciendo que todo el mundo la crea así, pero para mi gusto es una de las mejores canciones que he escrito, y basada en el Salmo 103, y ahí dice, bendice alma mía al Señor y bendiga todo su santo nombre. Cuando dice, bendice alma mía, es como, hágalo, yo mismo estoy diciendo que debo hacerlo, bendice alma mía. O sea, yo me hablo a mí mismo, ¿para qué? Para manifestar. Puede ser que usted pase un momento difícil, que esté pasando alguna vicisitud, alguna situación dura, puede ser que estés en medio de alguna adversidad, estés en medio de una tribulación y la verdad es que tú lo que sientes es salir en carrera, la verdad lo que sientes es ganas de gritar, desesperado, y no, ahí dice, bendice alma mía al Señor y no se olvide de tu santo nombre, no se olvide de sus beneficios. No te olvides de sus beneficios. Bendice alma mía. Entonces yo someto mi alma, le digo, alma, usted no va a hacer lo que le dé la gana. Yo ejerzo dominio propio sobre mi alma. Y en lugar de ponerme a llorar, deprimirme, correr, desesperarme, afanarme, odiar, repudiar, gritar, maldecir, odiar, resentirme, lo que voy a hacer más bien es, alma mía, alabar al Señor. ¿Sabe un ejemplo de eso? Es Pablo. Estaba, aquí es David, pero Pablo, ese es un caso real, Hechos 16, está en la cárcel, y con Silas, y ahí golpeados, atribulados, a medianoche, tirados al fondo, en la parte más hondo y hediondo de la cárcel, a la medianoche comienzan a alabar a Dios, y ahí mañana los esperan para matarlos, y están ahí golpeados y arrastrados por las calles, y ahí con moretes, con golpes, con hematomas, con cholladuras, con quebraduras tal vez, con a la piel lastimada, ahí a la medianoche se ponen a cantar y a alabar a Dios. ¿Qué es eso? Dominio propio. ¿Por qué? Porque ya lo tengo. Estos son algunos ejemplos. Y un ejemplo muy bonito, esto se lo dejo de tarea, pero se lo voy a poner. Antes de seguir, dígame aquí en el chat, ¿alguien está siendo edificado con lo que hasta aquí he estado compartiendo?
A ver, alguien me ha agarrado algo. Dígame qué agarró de lo que yo estoy compartiendo. Dígame qué agarró. Y dice, esto a mí me acaba de ministrar, esto me acaba de edificar. No sé si Johan quiere decírmelo, o Luz, o Anita, o Rod, no sé, de los que veo que están conectados. Dígame, algo te ministró. Y te voy a poner una tarea aquí, mientras alguno ahí se atreva. Bueno, ahí se me pasó muy rápido. Pero bueno, Jorlene dice muy bueno, o sea, te está edificando, pero alguna cosa así bien, bien, bien específica, porque Luz, por ejemplo, me dice muy bueno, muy bueno. Mariana, muy edificada con mi familia. Saludos a toda la familia de Mariana, ahí donde estén. Hans, ay, se me hizo lo de Hans, se me fue lo de Hans porque están participando. Bueno, rápidamente, si Hans me lo vuelve a poner, porque es el pastor Hans, para ver qué fue lo que me puse, estoy siendo edificado a la vez y me confronta. Edgardo dice eso, nuestro director del Ministerio de Niños, me confronta. Sí, amigo, me mostró. Ah, bueno, algo dice ahí. Qué bueno, el dominio propio, es que de verdad que, como dice Jordi, ahí ustedes pueden verlo también si están conectados. Súper edificante, dice él. Bueno, sigo. Hay un ejemplo para tarea, eso es tarea para ustedes. Déjenme irme otra vez a la Biblia. Ahí les aparece. Y quiero que, por favor, busquen Gálatas capítulo 5, versículo 19. Esto es un ejemplazo. Gálatas capítulo 5 y en el versículo 19. Búsquenlo ahí ustedes. Enciendan sus Biblias, como se dice ahora. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, ¿qué es eso? Falta de dominio propio. Fornicación, falta de dominio propio. Inmundicia, falta de dominio propio. Lascivia, eso es falta de dominio propio. Idolatría, falta de dominio propio. Hechicerías, falta de dominio propio. Enemistades, falta de dominio propio. Pleitos, ni se diga. Pleitos, falta de dominio propio. Celos, falta de dominio propio. Iras, falta de dominio propio. Contiendas, falta de dominio propio. Disensiones, falta de dominio propio. Herejías, falta de dominio propio. Envidias, falta de dominio propio. Homicidios, falta de dominio propio. Borracheras, falta de dominio propio. Orgías, falta de dominio propio. Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es decir, no lo disfrutan aquí y ahora. ¿Por qué? Oiga, oiga lo tremendo. La falta de dominio propio te anula disfrutar de la herencia aquí. Todo eso, cada una de las palabras, yo le puedo encontrar por qué yo digo que es dominio, que es falta de dominio propio. Pero esa tarea, dije que había tarea, esa tarea te la voy a dar a ti para pasar al punto número dos. Punto número dos. Los que estén listos para el punto número dos, por favor, pónganme ahí en el chat que están listos para el punto número dos. Ya dije el punto número uno. Luz está escribiendo Gálatas 5:19. En el bosquejo que yo te regalo, vas a tener todos los versículos. Ya a Luz aquí nos lo está recordando y yo te lo voy a poner en el bosquejo. Vamos a ver, me edifica cada 8 días en mi vida, Rod, mi vida diaria. La gente me ha dicho que he cambiado. Ah, eso está tremendo. Que he cambiado para bien en mi vida. Rod, gracias por ese testimonio. Valoro muchísimo, muchísimo eso. Un día nos conoceremos cara a cara, sino aquí con el Señor ya glorificados. Claro, tendremos una cara más bonita ya, porque dejaremos esta cara y nos daremos glorificados. Todo mundo tranquilo, que todos los defectos que tenemos hoy en el cuerpo, tendremos un cuerpo glorificado ya sin defectos. Qué bueno, ¿verdad? El que tenía unas orejotas, ya ahí el Señor se las va a corregir, etcétera. El que tiene una bocota, uy, ese el Señor lo va a corregir bastante. Desde ya el Espíritu Santo está corrigiéndolo por esa bocota que tiene, pero terminará la obra. Él empezó, él la terminará y te dan una boca bien bonita después. Pero desde ya ve practicando teniéndola bien, porque el Señor trabaja ahí, dándote forma a tu boca.
porque tienen una bocota así. Entonces, bueno, dominio propio es lo que me hacía falta ejercer. Eso es, lo tenemos, lo que hay que ejercitarlo. Bueno, punto número dos. En el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1, y en Romanos, capítulo 6, versículo 6 y versículos 12 al 14, les recuerdo que, no se preocupen, en el bosquejo vienen todos los versículos que yo se los regalo, que ahora después del programa yo lo voy a poner. Estas citas de Romanos, lo que nos está diciendo en Romanos 12, 1 y 6, ustedes lo van a leer. Es más, déjeme llevarle un momentito al de Romanos 6, 6 y 6 del 12 al 14. Romanos 6, 6 y del 12 al 14. Voy a pasarme una vez más. Me paso a la Biblia que uso en mi celular. Y nos vamos a Romanos. Busquen ahí Romanos capítulo 6, versículo 6. Y luego vamos a leer del 12 al 14. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. No sirvamos, esa expresión, no sirvamos más, no sirvamos más, no sirvamos más al pecado, no sirvamos más. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Ahí es donde opera la nueva criatura. Voy a irme hasta el versículo 12 para ahorrar tiempo. No reine, allá era, no sirvamos más. Ahora dice, no reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado. No, todo lo contrario. Romanos 12, 12 dice, que presenten vuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pero aquí el versículo 13 dice, tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ahora, leo el 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces vean las expresiones que se usan. No sirvamos más, que no se enseñoree más la vieja naturaleza en ti, que no reine el pecado en ustedes. Entonces, ¿cuál es la clave número dos? La clave es que tú entiendas que yo ya no soy esclavo. No soy esclavo. La número uno, lo recuerdan, es que ya tengo dominio propio. Y número dos, no quiero caer en esclavitud. ¿Cuándo yo caigo en esclavitud? Cuando no ejerzo dominio propio en la práctica. Cuando yo recibo a Jesús, ya le dije, yo tengo acceso directo a la virtud divina. Pero aún como nuevas creaciones, aún en la vieja creación, por ser hechos conforme a la imagen y semejanza de Dios, tenemos todavía muchísimo de esas virtudes, aunque no en la medida en que pasamos a tenerlas cuando creemos en el Señor Jesús y cuando creemos que Él murió en la cruz por nosotros y tomó todos nuestros pecados y que su muerte fue para justificarme y liberarme. Ahora que ya entonces soy libre, no voy a caer otra vez en esclavitud. Una de las cosas que nos hace caer en esclavitud es la falta de dominio propio. Entonces por eso dice, no reine, no se enseñoree. ¿Qué es no reine, no se enseñoree? Que otro no me domine. ¿Quién va a ejercer dominio propio? Yo voy a ejercer dominio propio. ¿Basado en qué? En la obra que Dios hizo en mí. Pero aún en la vieja creación tengo muchas cosas de Dios que quiero todavía manifestar. Ahí las pulo, pero quiero volver a decir esto. Antes de Cristo yo puedo pulir una virtud, pero después de Cristo reproduzco la virtud. Por favor, apunte ahí. Antes de Cristo pulo mis virtudes, después de Cristo reproduzco sus virtudes. Es otro nivel. Voy de nuevo. Antes de Cristo yo pulo mis virtudes por la creación de la que participo de Dios. Pero después de Cristo reproduzco sus, con mayúsculas, sus, refiriéndose a las de Dios.
y específicamente a las de Jesús, porque Él es el que está siendo formado en mí. Pero reproduzco sus virtudes. Reproducir, entendemos esa figura. Déjeme pasarme otra vez. Entendemos esa figura de reproducir. Por ejemplo, usted puede tomar una canción y cantarla y tratar de pulirse para ver si usted la canta bien. Pero reproducir es poner el MP3, el archivo de la música, ponerlo a que cante la original. Entonces, reproduzco es la original, pero pulirlo es tratar yo de imitar para ver si me sale bien. Aquí es reproducir, pero de las dos formas es para no caer en la esclavitud. Ya no soy esclavo más. No quiero caer en esclavitud. ¿Cuándo tú caes en esclavitud? Cuando tú no ejerces dominio propio. Entonces la clave es, no quiero ser esclavo. Apúntenme ahí, no quiero andar como esclavo, porque el que ya ahora está en Cristo, nueva criatura es y ya es libre. Pero hay libres que parecen esclavos. Hay libres que viven como esclavos. No, no andaré en esclavitud. Apúntenme ahí, yo ya no soy esclavo. O no andaré en esclavitud. ¿Cuándo tú andas en esclavitud? Cuando tú dejas de ejercer dominio propio. Esto es importantísimo. Bueno, ya Luz lo puso ahí. Antes de Cristo pulo mis virtudes. Después de Cristo reproduzco sus virtudes. Ah, Kendi también lo puso. Buenísimo. Y la número 3, y termino el programa de hoy de Vida al Máximo. Esta es preciosa. Esta es preciosa. Pero antes déjeme recordarle. El esclavo es el que no ejerce dominio propio. O sea, te vas a mantener en esclavitud hasta que ejerzas dominio propio. Esclavitud de la depresión, de la angustia, del pecado, de la ruina, de la pobreza, de las maldiciones. Eres esclavo de la ira, eres esclavo del enojo, eres esclavo de la gritería, eres esclavo de la lascivia, eres esclavo hasta que ejerzas dominio propio. Y tú dices alto a las obras que me esclavizaban de obras de la carne. No, no, yo quiero andar en otro nivel. Y cuando tú comienzas a ejercer dominio propio, comienzas a pasar a otro nivel. Y todavía mejor cuando tú con dominio propio un día decides recibir a Jesús como Señor y Salvador. Ahí pasas a otro nivel, ya no para pulir las virtudes, sino para reproducir sus virtudes. Bueno, déjeme llevarle a tercer punto. Quiero ver cómo estamos aquí. Listo para la 3, dice la pastora Laura. Excelente. ¿Alguien está listo para la número 3? Elena, no andaré en esclavitud. Yo no soy ningún esclavo, Melissa. Bueno, en este momento estoy viendo solo mujeres participando. ¿Dónde están los hombres? Catherine, me defiendo de las... Ah, como lo dijo Catherine, me gusta. Me defiendo de la esclavitud ejerciendo dominio propio. Esa es de Catherine, esa no es mía. Ahí póngala entre comillas y la tuiteas. Bueno, entonces, listo para la 3, dice Elizabeth. ¿Algún hombre que me... Ah, Rod, bueno, Rod ahí me rescató. Dice, no andaré como esclavo porque soy libre. Bueno, vamos a la número 3. Ya estaba viendo aquí un poquito el movimiento del chat en el Facebook. En segunda de Pedro 1:6 dice algo tremendo, y aquí vengo con la tercera y terminamos el programa de hoy, no sin antes recordarle que se vuelva parte de mi grupo cerrado, por favor, y ya le enseñé cómo, y si me queda un poquito de tiempo se lo enseño ahorita al final. Ok, voy a la Biblia otra vez, vamos a ver, escojo una de las tres que más me gustan. Y esta es gratis, por cierto, y es muy bonita. Tiene una facilidad muy, muy bonita. Ok, le dije segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Dice, déjeme leer un poquitito desde antes, del 5. Dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo. Dice, vosotros también poniendo toda diligencia, o sea, me está poniendo la bola en el lado de mi cancha. Yo soy el que tengo que darle un patadón a esa bola, porque si no, no hago ningún gol. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, y póngale, ahí dice póngale toda diligencia. Esto no es automático, es una determinación, es algo que yo procuro,
Es como si el apóstol Pablo dijera, vean, hay muchas cosas en la vida espiritual y riquezas, promesas maravillosas, pero usted tiene que poner una parte, una disposición, que realmente lo que tiene que ser es una diligencia, como dice aquí. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo y empieza. ¿Cuál es la diligencia? ¿Cuál es lo que, qué es lo que debo procurar? Dice, añadid, súmale. En el latín dice adum, de como de adicionar. Súmele, añadid a vuestra fe y noten la base de todo. Por cierto, para todos los que son líderes de células de Kingdom, esta semana este pasaje lo voy a desglosar palabra por palabra en los 5 días de la semana que les dejo audios. Vosotros también a las 7 de la mañana, todos los días les dejo un audio y entonces lo voy a desglosar con ustedes para que lo esperen a partir de mañana. Vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadida a vuestra fe, la base, la plataforma es fe, a partir de ahí donde se comienza a construir, añadida a vuestra fe, virtud. A la virtud tiene que ver con, por ejemplo, usted alguien lo oye que toca el violín y usted dice, es un virtuoso, es decir, cumple un propósito en una forma excelente. Virtud, cumplir un propósito en forma excelente. Entonces, a la fe, agárregale propósitos para que los cumplas en una forma excelente. ¿Para qué? Para que la fe trabaje. Si tú no le pones propósitos a la fe y excelentes, por ejemplo, yo voy a levantar una célula de 12 y que todos los míos sean tremendos. Eso ya es a la fe, ponerle una virtud para que comience a trabajar más todavía. A la virtud, ponle conocimiento, porque bueno, si usted quiere tocar ese violín, tiene que ponerle conocimiento, pero no de la mente, porque que yo puedo decir, el violín está hecho de madera de nogal, el violín tiene tantas cuerdas, el violín reproduce tonos altísimos de tantos, etcétera. Pero, ¿de qué me sirve el conocimiento si nunca he tomado un violín y me lo he puesto sobre el hombro a la altura del cuello para tocar? Entonces, ¿tienes conocimiento teórico? No, aquí cuando dice la escritura, conocimiento es agrega el conocimiento práctico, porque ¿cómo vas a realizar ese propósito con excelencia si no vas a la práctica? Pero cuando tú vas a la práctica, ahora aquí aparece, mire lo que aparece, y a la práctica, al conocimiento práctico, dominio propio, porque cuando ya tú comienzas a tocar ese violín, te vas a cansar, y en algún momento dices, no sigo tocando este chunche, chunche decimos en Costa Rica, esta cosa así, en una forma así, muy coloquial, muy, 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 muy popular, es muy costarriqueñismo, ya no toco este aparato, yo no estoy cansado, me duele el cuello, me dio tortícolis tener este bendito aparato aquí, estas cuerdas, ya tengo callos en los dedos, no tengo callos, estoy herido, tengo que ponerme curitas en benditas en los dedos, porque ya renuncio, le doy, no me sale nada, esto suena horrible, yo toco y hasta los demonios salen huyendo, pero por fin tocarás donde gente llegará, más bien, porque será tan agradable, pero tuviste que tener de la práctica, le agregaste a la práctica dominio propio. ¿Cuánta gente ha abandonado proyectos, propósitos de altísimo nivel, con excelencia, que serían excelentes, pero por no tener dominio propio quedaron ahí? Ahora, después de dominio propio dice paciencia, que es perseverancia. Precisamente lo que estaba hablando, al dominio propio ponle perseverancia, porque si no, vas a dejar de tener dominio propio. Puede ser, y óiganme bien, dejo aquí el versículo y ya voy a terminar. ¿Cuál es la clave número 3? Madurar. La clave número 3 es crecer. O sea, en la medida que tú vas creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, en esa medida tú vas a poder ejercer tu dominio. Pero al principio vas a fallar. Se vale fallar. Lo que no se vale es volverlo a intentar. Eso no se vale. O sea, se vale fallar, pero lo que no se vale es no volverlo a intentar, porque es perseverancia, es paciencia, dice aquí, pero es perseverancia. La palabra clave en el griego, bueno, eso lo voy a dar en los videos esta semana, pero nada más para terminar aquí, porque ya se me fue el tiempo, ya vamos a 45 minutos y la idea es 45 minutos máximo, es crecer. Cuando tú vas creciendo, pero eso es práctica, no te rindas. Si estás trabajando con la ira y te volviste
a encender y quemaste todo a tu alrededor, fue un incendio lo que salió de ti, no te rindas, vuelve, vuelve. Esa práctica te lleva a la madurez. Dominio propio, es más, el camino a la madurez te lo va dando el dominio propio. Entre más dominio propio, más vas creciendo. Si no ejerces dominio propio, ¿qué tienen los niños? Carencia de dominio propio. Ellos no tienen dominio propio, son niños. Usted lo sabe, no tengo aquí que explicárselo. Los niños no tienen dominio propio. Entonces, te vas a quedar infante toda la vida si no ejerces dominio propio. Así que aquí están las tres claves. Alguien que me apunte las tres claves ahí en el chat, te resumen. Pero usted ya en unos minutos, no tal vez una media hora, dos horas, usted tendrá el bosquejo ahí regalado para que lo disfrute. Alguien en el chat ahí que me apunte cuáles fueron las tres de hoy. Ahí Priscila de Omaña me pone madurar, crecer, dominio propio para no rendirnos. Excelente, hay que seguir una y otra vez para madurar, no dejar de intentarlo. Sigo, muy bien, lo dijeron, excelente, muy bonito. Bueno, pero no sé si alguien hace el resumen y me dice, estas son las tres claves de hoy. Mientras usted me dice que estas son las tres claves de hoy, termino diciéndote que ejerzas dominio propio sobre esto. Bueno, este fue el tema de hoy. Y déjame cambiar de pantalla. La escritura dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena, el que lo instruye, eso es dar de tus bienes, porque fuiste instruido, es lo justo, si yo recibí, ¿cómo no voy a edificar? Decía el apóstol Pablo, si yo recibí lo material, ¿cómo no voy a dar? Perdón, si yo recibí lo espiritual, ¿cómo no voy a dar algo material? Si recibí algo tan grande, ¿cómo no voy a dar algo pequeño? Y ¿cómo lo hago? Bueno, simplemente usa nuestras cuentas de Maná Internacional, aunque el ministerio es Kingdom, el nombre legal es Maná Internacional, como dice ahí, tómale una foto y si trabajas con el Banco Costa Rica, haz una transferencia, Simpe, si trabajas con otro banco, IBAN, si trabajas o si tienes bancos internacionales o estás en otro país. Eso es todo lo que tienes que hacer y simplemente volverte bendición. Producto de que ha sido bendecido, simplemente. Permíteme orar y terminar el programa aquí. Padre, gracias por estos 45 minutos de ministración, de enseñanza, de palabra, de principios, de conceptos para la vida que vienen directamente del Creador. Señor, nadie conoce la criatura más que el Creador. Cualquier cosa que la criatura invente jamás superará lo que el Creador nos dé como instrucción para nosotros. Por eso tu palabra dice, hijo mío, oye la instrucción. Y nuestros oídos hoy han estado abiertos. Que esta semana sea una semana bendecida para ti y algo bueno te pasa esta semana, porque el bien y la misericordia te van a seguir. Declaro que el negocio que estás a punto de hacer no será un negocio que se caerá, sino un negocio que florecerá. No será para dañarte, será para bendecirte. En el nombre de Jesús, oro por tu salud y por tu sanidad, porque Jesús llevó todas tus enfermedades. Lo creo, creo que Él tomó tus enfermedades. Ahí donde tú estás, Él tomó tus enfermedades. Yo lo creo para mí, lo creo para ti, lo creo para ti, para todos, que Él tomó mis enfermedades. Y que esta semana, en el nombre de Jesús, lo que emprendas tenga un efecto de bendición, porque tú y yo fuimos creados para hacer bendición. Soy Guido Luis Núñez, este es mi programa Vida al Máximo. Espero que haya sido profundamente edificado. Bendecidos.